En el cantón Yaguachi también se desarrolla la ganadería. Sus grandes praderas ricas en pastizales son el hábitat natural de aves de mil especies, que confunden sus trinos con el mugir permanente del corpulento ganado vacuno. La vida en el campo, tan llena de limitaciones, se compensa con la tranquilidad, el aire puro y la compañía de aves de corral. Los inseparables y fieles amigos del ser humano son el perro guardián y el inseparable caballo. Ambos ayudan en el pastoreo. El escenario silente del campo se armoniza con el canto permanente de las aves, que al rayar la aurora emiten sus primeros trinos, dándole marco al trabajo del hombre que se levanta antes que el sol a ordeñar su ganado, que comparte el alimento de su crío con su valorado dueño. Esta es la hacienda de don David Lozano, un ganadero artesanal que desde antes que salga el sol ya está dentro del corral, listo para empezar su permanente labor, la de atender su ganado. Para esto cuenta con la ayuda de su hijo, que a pesar de su corta edad, realiza el trabajo de ordeñar al mismo ritmo que un adulto. Sus aún frágiles y pequeñas manos se confunden entre la ubre de la vaca, extrayendo con gran habilidad la apreciada leche. ¿Cuántos litros produce cada vaca? No, estamos en María, pues, se producen 15 litros. Ahí no, aquí va a cantar de 20 litros. Son pocos, pero ahí. No, no, mestizo, tienen Horty, son raza lechera, tienen el Brunswick y el Sahiwa y el Charolais, que le da un poco la dureza porque estos ganados son delicados. La producción diaria de leche y su derivado, el queso, ayuda a fomentar la economía doméstica a los dueños de estas pequeñas ganaderías. Ordeñan todos los días. Lo que a veces les preocupa es que las amas de casa derramen la leche sobre el fuego. Esto agrieta las tetas de las vacas. Es mentira. Se les agrieta las tetas de las vacas. Así como la hacienda Sobeida, de propiedad de don David Lozano, situada en el kilómetro 14 y medio vía Alpan, hay muchas haciendas ganaderas que hacen lo posible por existir. A veces el apoyo gubernamental es limitado. Ellos piden mayor atención e inversión del gobierno. Este singular trabajo, en donde el descanso es muy limitado, donde el calendario de labores es de domingo a domingo, desde las 4:30 de la mañana en que comienza el ordeño, la vigilancia de cada una de las reses, la producción de leche, la aplicación de medicamentos, la desparasitación permanente, el cuidado total a los terneros recién nacidos, todo este proceso requiere una atención personalizada que no admite descanso ni permite que el dueño del ganado se amanezca en ninguna fiesta. Antes, durante y después del mediodía viene el pastoreo. Este es el espacio de tiempo organizado cronológicamente para la alimentación del ganado. ¿Qué proceso le va a hacer ahorita? Se le hace una limpieza a órganos reproductores de la vaca. Conociendo el tanque de inseminación artificial, un proceso de guardar las espermas, semen para poder fertilizar al animal. No se puede subir mucho porque mueren los vuelos. Lo mantiene congelado en el tanque de nitrógeno. Ese verdor de las grandes praderas yaguachenses, que tienen vida, que se hacen respetar. Vemos cómo ese buey de la ganadería vecina intenta colarse dentro de la manada, tal vez enamorado de una vacona, o tal vez se equivocó del pastizal. Pero la reacción no se hace esperar. Casi de inmediato, el toro de esta ganadería sale en su defensa. Luego, otro torete también lo apoya y logran sacar al intruso.
Muchas veces la tranquilidad que genera el ambiente del campo, la misma sencillez de su gente, nos impide ver las maravillas de la creación y la inmensa variedad de colores del que está compuesto este planeta. Recorrimos algunas ganaderías. Queríamos descubrir el sabor autóctono de nuestra tierra. Esta querida tierra yaguachense que tiene oculto entre sus verdes praderas a pequeñas ganaderías con tradiciones que no han sido publicadas aún en los libros de la historia. ¿Cómo se hace el queso tradicional? Solo nuestros hombres y mujeres saben el original secreto que ha traspasado la barrera de los siglos y que ha llegado hasta nuestros días de generación en generación. El queso criollo yaguachense. Sí, el queso de cuajo, el queso que no requiere de químicos ni preservantes, el queso cuyo proceso es el mismo que hace 5 siglos. Esta es la identidad de nuestra tierra. Tierra fecunda donde el hombre de trabajo busca en los detalles más pequeños fomentar el proceso de transformación, cultivando costumbres ancestrales. Recorrimos algunas ganaderías, descubriendo las maravillas del campo. Ese sabor sin igual, fabricado con fe y mucha entrega, porque ellos creen en su país y desde allí aportan a su desarrollo.